¿Saben a qué se refiere la aplicación esta de pizarras aquí en Google Meet? No, profesor, creo que es la primera vez que la veo. Igual sí es la primera vez, maestra. Sí, yo también. Por eso ahorita le voy a picar a ver qué sale. No sé cómo, Pero en pero realidad creo que es como un pizarrón. Porque ya me entré y sí puedo ver. sí es lo que Creo que hasta veo. puedo filmar. Sí. Sí, pudiste. Ok. Digo, la verdad es que nada más era como para probar a ver qué podía hacer o en qué consistía. Pero bueno, está como nice, sobre todo para procesos, para ciertas explicaciones de quizás de algunas otras materias, no sé, tipo materias como de matemáticas o cosas así, ¿no? Sí, creo que sería muy práctico para matemáticas o algo así. Ok, va que va. Entonces ya lo cierro ahí. Ah, muy bien. Y continuando con los elementos de nuestro plan de negocios, nos habíamos quedado en el flujo de ingresos. Aquí dentro de su flujo de ingresos es importante introducir un concepto que es el tiempo, el valor del tiempo de vida de un cliente. ¿Va? Muchas veces tú puedes tener un producto que vendes una sola vez. Y bueno, independientemente del costo del producto, pues ahí sí estás generando a la larga que el mercado se termine. En cambio, si tú generas un producto que te sigan comprando, pues no estás agotando tus recursos, ¿va? Simplemente, pues te va a seguir comprando y tú puedes seguir existiendo o manteniéndote, teniendo los clientes que logres ganar en un determinado momento. Digo, el objetivo pues va a ser siempre ir posicionándonos para vender más, más, más y más. Pero en dado caso de que no sucediera eso, si tú vendes un producto que extiende la vida de tu consumidor, pues va a ser mejor a que solo te compren una vez y ya. En general así es, por mucho que cuesten los productos o servicios que tú proveas. Por ejemplo, si tú vendes un producto que cuesta, no sé, 20 mil pesos, y tu cliente nunca más te vuelve a visitar, pues vas a obtener 20 mil pesos, pero solo en una exhibición, ¿no? Y ya va a ser un cliente que vas a descontar tanto de tu negocio como del negocio de tu competencia. Entonces, pues entre tú y la competencia se van a ir acabando esa cantidad de clientes. Y si no renuevas tu negocio, si no extiendes el valor de vida de tu cliente, pues te vas a acabar el mercado. En este aspecto, pues yo les había comentado acerca de un negocio que tengo por ahí con, no tengo yo el negocio, más bien uno de mis clientes tiene un negocio en el cual apoya a las personas para trámites de pensión, de Afores, toda esa parte. Sin embargo, pues al menos como ustedes sabrán, toda la parte de pensiones legalmente, pues se está extinguiendo. ¿Va? Actualmente, pues sí hay gente que está jubilándose o pensionándose, pero pues por cuestiones legales es un mercado que está en extinción. Además,
a tus clientes, pues tú solo los pensionas una vez. Y ellos te van a pagar una sola vez. La idea aquí con el plan de negocios, pues es establecer algún mecanismo para que tus clientes sigan comprándote. ¿Va? Si yo ya te vendí tu pensión, tengo que buscar algún otro producto que pueda seguirte vendiendo. Yo como desarrollador de software, siempre al principio cuando llego a algún negocio, pues tú les ofreces un paquete que satisface su necesidad actual. Pero en un mercado constante, ellos van a ir desarrollando otras necesidades. Entonces, yo, a partir de que sigo quedando a su disposición y de que les genere un buen producto, estos clientes, pues, te siguen buscando para que les hagas nuevas actualizaciones y, pues, ellos sigan extendiendo el valor de vida de su producto, yo extiendo el valor de vida de mi cliente. Entonces, así puedo mantener un negocio extra en pie. Uh-huh. Tengo, por ejemplo, un cliente que él les vende a sus conocidos productos electrónicos. Entonces, pues él tiene un buen ingreso mensual. Entonces, para invertirlo, él empezó comprando televisiones y bocinas. Ya ven que ahora las bocinas, pues, se han puesto como muy de moda y empezó a venderlas a crédito a sus conocidos. Normalmente, pues, eran conocidos con los que él tenía o tiene una relación, ya los conoce de cierto tiempo, entonces no necesita buscarlos en buró de crédito. Y, pues, la gente de buró de crédito, pues, es quien principalmente recorre a sus servicios. Entonces, yo con él comencé simplemente haciéndole un catálogo de productos en línea. Después, él, unos años más tarde, me llamó para que ahora lleváramos toda la parte de los pagos. Porque, pues, antes tenía, no sé, 10 clientes y era fácil controlarlos con hojitas de Excel, y en cada Excel llevaba un reporte acerca de cómo iban avanzando sus clientes, si alguno se le había retrasado, etcétera. Pero, pues, con el tiempo va creciendo, al negocio se integran 2 o 3 personas más que empiezan a vender, entonces ya es más difícil controlar a los clientes. Ya no puedes controlarlos en Excel, él se tenía que hacer cargo de todos sus ingresos y todo el control de las cuentas. Entonces, esta aplicación que empezó simplemente siendo un catálogo, ahora le administra los cobros y pagos que se van generando. Entonces, ahora, pues, ya él no tiene que preocuparse, va creciendo su tienda, va creciendo su sistema y para mí se va extendiendo el tiempo de vida de este cliente. Entonces, ustedes también tienen que buscar alguna forma de que a través de su producto, la vida de el tiempo de vida de sus clientes se extienda tanto como sea posible. Uh-huh. Y eso les va a ir dejando más ingresos que si lo hicieran todo desde un principio, o que si solo le venden a un cliente una vez y se olvidan de él. Esto aplicado al ejemplo que estábamos revisando de las aplicaciones en línea, pues introduce
una nueva sección, que es la de las unidades económicas y la extensión del valor del tiempo de vida de un cliente. Aquí se me fueron las cabras y lo metí en orden inverso. Ahí está. Entonces, aquí en las unidades económicas, la aplicación como tal no se vende. El 99% de las aplicaciones en este mercado son libres. Entonces, tú no puedes o no deberías cobrar, porque finalmente, aunque tu aplicación sea muy buena, por cada descarga, pues la gente se va a ir primero con las aplicaciones que son gratuitas. Entonces, pues aquí no tienes tanto, como que tanto ingreso, ¿va? Cada descarga va a estar dando en promedio 10 centavos de dólar en el promedio de tiempo de vida de un cliente. Uh-huh. En este caso, pues se plantea que el tiempo de vida por cliente es una parte más de las aplicaciones del negocio de aplicaciones móviles y que muchas aplicaciones hacen más como dinero a partir de generar muchas descargas. Pero pues igual no siempre sucede así con las instalaciones de aplicaciones móviles. Entonces, partiendo de que la aplicación es un bien digital y los bienes digitales en este aspecto o en este rubro no generan ingresos, pues entonces cualquier otro ingreso extra es mera ganancia. ¿Cómo va a extender esta persona o este nuevo del negocio, este dueño del negocio, el tiempo de vida de sus clientes? Bueno, pues lo que va a hacer, como ya se mencionó anteriormente o como se puede deducir, pues va a usar un catálogo para extender este tiempo de vida. Uh-huh. Y va a hacerlo a través de ofrecer ventas externas de su aplicación. Uh-huh. Pueden ser los libros que tiene en línea, los cursos en línea. Y lo más seguro es que si a una persona le gustó un libro o le gustó un curso, pues regresen por él. Entonces, esto es lo que realmente le va a estar a él extendiendo el tiempo de vida de su producto, el tiempo de vida de su cliente, para seguir trabajando igual con su producto y mejorarlo y obtener ingresos adecuados. También se ofrece la suscripción para el servicio de coaching, por ejemplo, dentro de la aplicación. Entonces, aquí es importante distinguir que si una persona se suscribe por un año, así sin aplicar descuentos ni nada, van a obtener 12 veces más que si se suscribiera solo una vez. Entonces, si la suscripción es mensual o si tú sacas un pago mensual, vas a obtener 12 veces menos que si haces una suscripción o un pago anual, ¿va? Y esto en tus cifras lo vas a traducir como un incremento del 1200%. Si inicialmente tú estabas cobrando o en promedio tú tienes una venta de 300 pesos, imagínate que a tu cliente le generes una suscripción por, no sé, 300 por 12,
son 6. No, ay, ya me equivoqué. Son, bueno, 3 por 2, 6. Le generas una suscripción por 3,600. Entonces, esto te garantiza que en lugar de ganar los 300 pesos, pues estás ganando 12 veces más. Y pues son ingresos ya seguros, ¿va? Es un cliente que ya tiene seguro. Y también es importante que el ofrecer servicios un poco externos a tu producto, como en este caso, el ofrecer los servicios de coaching a largo plazo, pues te van a poder generar pues varios miles de dólares si es que le caes al cliente correcto. Y es que aquí lo que va a suceder con la aplicación es que si tú bajas la aplicación, si te funciona, si contrataste en un momento dado un servicio de coaching y te funcionó, lo que va a suceder es que en el futuro tú vas a tener que actualizar tu negocio, vas a volver a requerir coaching y ya sabes a quién hablarle. Y si antes te cobró 100 pesos, quizás ahora ya te cobre 1,000 pesos porque ya eres un negocio más grande. Y con ello, pues vas a ir generando más y más y más miles de pesos, ¿va? En mi experiencia personal, aquí con el cliente que les decía de las pensiones, yo comencé con la aplicación para él, para administrar un poco su negocio, le costó más o menos 30,000 pesos. Pero a lo largo del tiempo llevo trabajando con él más o menos 2 años. Entonces, su negocio ha ido creciendo. Hemos ido integrando algunos otros módulos. Y en el transcurso de este tiempo, con los módulos nuevos, se han agregado más o menos, no sé, unos 10,000, 15,000 pesos durante estos 2 años. Estamos hablando prácticamente del 50%. Y son ingresos que han incrementado el tiempo de vida o el valor de tiempo de vida de este cliente. Y actualmente estamos en pláticas para desarrollar algunos otros módulos nuevos. Entonces, si yo tengo así una serie de clientes a los cuales yo les estoy extendiendo el tiempo de vida de su producto, perdón, el tiempo de vida del valor como clientes, pues quiere decir que son clientes que constantemente me van a estar dejando cierto ingreso. Con esto yo no estoy diciendo, ¿sabes qué? Engaña a tu cliente, déjale una aplicación incompleta, sino que más bien vele ofreciendo un poquito más y más y más cuestiones que puedan ayudarle a resolver necesidades de una forma más sencilla, pero que vayan siendo como de forma constante. Porque además, si yo con este cliente desde un principio hubiera llegado a ofrecerle el producto desde un principio, tomando en cuenta todo este tipo de cuestiones, el cliente pues no se hubiera interesado, porque en ese entonces su necesidad era diferente y además el precio del producto se hubiera elevado mucho y quizás el cliente no hubiera podido pagarlo todo en ese momento. Entonces tenemos que buscar los elementos o los medios necesarios para que tu cliente no sea engañado, para que tú extiendas su valor a lo largo del tiempo y para que los dos, tanto tú como empresa, como él como cliente, estén satisfechos con el producto que están recibiendo. ¿Va? Entonces, ello involucra además diferentes elementos de innovación. Al día de hoy,
Greensill podría estar ofreciendo solo lápices con semillas, pero en un momento dado, pues Greensill tendrá que evolucionar y ofrecer una gama de productos diferente. No quiere decir que dejen los lápices, pero sí que a los lápices les puedan integrar algún otro elemento. Quizás ahora, en lugar de ser lápices, también ya vendo colores o vendo algunos otros elementos. Va, que vayan ayudando a satisfacer la necesidad de los clientes. ¿Preguntas, chicos? No, profesor. Ok. Equipo de... la venta de harina de Chapulín. ¿Cómo podrían ustedes incrementar el tiempo de vida de sus... el valor del tiempo de vida de sus clientes? Pues primero tenemos que, pues realmente actualizar el mercado, por así decirlo, o estar al pendiente de nuestros consumidores. Ok, creo que es muy importante estar al pendiente de tus consumidores, escucharlos para ver qué necesidades alrededor de tu producto van surgiendo. Ahora, aquí al ser un producto consumible, es decir, que se agota y necesitas comprar más, pues tienen que echar mano sobre todo de esa escucha, del estar al pendiente de sus clientes, para ver qué necesidades nuevas van surgiendo, para que ya no nada más me siga comprando la harina, sino que quizás pueda comprarme algún otro producto o que me compre más harina. Incrementar el valor, hacer que gaste más en mí. ¿Va? Sí, profesor. En general, creo que en este grupo, pues prácticamente todos sus productos son como de consumo. Es decir, se te acaban y de una u otra forma tienes que comprar más. Entonces, estar a la escucha de sus clientes va a ser un elemento que les va a ayudar mucho en este aspecto. ¿De acuerdo? ¿Dudas en general acerca de los temas que hemos visto para planear sus... para hacer sus planes de negocio, chicos? No, por ahora no, profesor. ¿No? Ok. Bueno, aún faltan algunos otros elementos para revisar para revisar e integrar en el plan de negocios. Muchos de estos elementos, pues ya los conocen, como el FODA, algunas otras partes sobre el equipo fundador que traemos arrastrando igual desde el plan de una página. Pero pues ya estos los vamos a revisar en la próxima sesión, ¿vale? Sí, profesor. Muy bien, chicos. Pues entonces ya pueden...